el lunfardo de ayer y hoy. Se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo. O oh, si fui, se dicen. Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un teto, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este tipo mal la puta. Cuando a mí me ven pintura, no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Bienvenidos a Lunfardo Argento. Un programa de televisión sobre palabras. Palabras deformes, negadas, inventadas, juxtapuestas, invertidas. Palabras que todos utilizamos a diario y que el diccionario de la Real Academia niega hasta que no le queda otra que incorporarlas. El lunfardo, de manera clara y un poco sorprendente, habla de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de los rasgos más profundos del ser argentino. ¿Pero qué es el lunfardo? Este primer episodio, titulado Ayer y Hoy, intenta responder a esta pregunta. Pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Qué palabras lunfardas conoces? Churro en mi época era una mina, un churrasco. Lo que yo pensaba que era botarate, ¿no? Medio tarambana. Qué pálida, qué bajón. Estilifilo, pisa verde. Nabo. Qué gilastrum. Los perejiles, ¿no es cierto? Pelandrunes, los poligrillos, ¿no es cierto? Pebeta me gusta. Bardo también me gusta. El lunfardo es un conjunto de términos o de palabras que utiliza el hablante de Buenos Aires en oposición a los términos establecidos. Tiene netamente que ver con la inmigración europea. Y yo diría que en una grandísima medida con la inmigración de raíz itálica. Es decir, en esas primeras décadas del lunfardo, ponele hasta 1900, 1910, la mayor parte de las palabras que componen el léxico son préstamos de alguna lengua itálica. El lunfardo recibe muchas influencias. Del genovés, del napolitano, del toscano, del caló, la lengua de los gitanos españoles, y del español tradicional. También del francés, del portugués, del inglés e incluso de África a través del Brasil. Quilombo, por ejemplo. Quilombo es una palabra de la lengua Kimbundu que quiere decir refugio. Y se llama así, se llama quilombo, en el Brasil del siglo XVII y XVIII, a los refugios, a los pueblos, improvisados primero pero organizados después, que tenían los esclavos que lograban escaparse de sus patrones. Es un poco incierto cómo esa palabra que quería decir refugio llegó al Río de la Plata con el significado clarísimo de prostíbulo, ¿no? Y después, bueno, quizás sí, más fácil de explicar cómo una palabra que significaba prostíbulo significa ahora lío, batifondo, barullo, ¿no? Es una especie de cocoliche, que también forma parte de aquel inmigrante que no sabía expresarse y mezclaba lo que podía hacer con el inmigrante de al lado, y de ahí debe haber surgido. Y a lo mejor con palabras nativas también. Que para nosotros son nuevas palabras, pero que si uno va al origen de estas palabras y busca, sobre todo en el lenguaje de los pueblos primitivos, te das cuenta de que eran palabras que ya existían y que están reflotando o resurgiendo de nuevo. Es decir, que el modo de hablar, el modo de comunicarnos, dice mucho de lo que somos, de quiénes somos, de los cruces que tenemos. De los cruces migratorios, pero no solo migratorios de corrientes migratorias externas, sino también de las migraciones internas, porque eso también, esa marca también queda en el lunfardo, ¿no? Quiero decir, la palabra pucho es una palabra del quichua. Dame un puchito de esto, dame un puchito de lo otro. En quichua, puchu significa residuo, resto. Pilcha es una palabra araucana que quiere decir ropas.
más conocido es que che es una palabra mapuche, que significa gente. Quiero decir, hay una incorporación también de las lenguas aborígenes a través de estos préstamos internos al habla urbana, en principio, que luego se extiende a todo el país. En aquel primer momento, la formación creo que se da en el patio del conventillo, en las esquinas, en los patios de las escuelas, donde los hijos de inmigrantes se juntan con los hijos de criollos. Y no como piensa la gilada, en la cárcel o entre delincuentes. Claro que hubo una prohibición del lunfardo en los medios de comunicación y fue bastante densa y brava. La ley de radiodifusión de la década del 40 prohibió los tangos que contenían palabras lunfardas porque decían que deformaba el idioma. No solamente lo tuvo el problema este el tango, también lo tuvo Niní Marshall con sus personajes de Catita y en la radio. Y, digamos, esa prohibición duró aproximadamente hasta 1950 o 51, cuando reunidos en Sadaic, los miembros más importantes de Sadaic, que en ese momento eran monstruos, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Alberto Vacareza, digamos, todos en ese momento grandes creadores de lo que podemos llamar la cultura nacional, deciden pedir una entrevista con el presidente Perón. Apenas llegaron a verlo, Perón sabía que la semana anterior Vacareza había sido robado en un tranvía. Y entonces, cuando se presentó con cada uno, le dice a Vacareza: "Don Alberto, me dijeron que lo afanaron en el bondi". Y todos se rieron, y eso implícitamente significó que era el fin de la censura. A partir de la década del 60 y especialmente en los 70, y creo que esto se corta en determinados sectores por culpa de la dictadura, comienza a aparecer una reivindicación de la cultura popular en la Argentina. Durante muchos años el tango era visto como una mala palabra, o el sainete era visto como un género despreciable, la historieta ni hablar, no entraba en los géneros. Hoy me parece que, bueno, hay una diversificación tan grande que tenés, bueno, palabras que seguramente surgen de, no sé, el ambiente de la cumbia, por ejemplo, palabras que surgen del rock, palabras que surgen de cierta cosa de la noche, si querés, o ligada, no sé, al consumo de estupefacientes, por ejemplo, palabras que surgen del mundo de la política, del periodismo. El lunfardo no nos habla de épocas pasadas, sino de nuestra realidad cotidiana. Nos cuenta cómo somos. Porque no hay mejor manera de conocer una sociedad que estudiando las palabras que elige. Digo, hay palabras que por momentos se ponen de moda, ¿no? Que no son originales, pero que todos empezamos a repetir porque, bueno, están como ahí en el aire. Pienso, por ejemplo, la palabra crispación, ¿no? En un momento se dice rayado, en otro momento se dice piantado, claro, que está en la balada para un loco. En otro momento se dice sacado. Del tomate, por ejemplo, me encanta. No sé si se sigue usando todavía. Y después el vocabulario de la locura explota en lunfardo. En la década del 90 explota. Hay decenas de formas de llamar a alguien loco. Decir que está de la gorra, que está del bonete, que está del moño, que está del frasco, que le faltan patitos en la fila, que le faltan caramelos. Hay cientos de formas. Y yo creo que por algo será, ¿no? El léxico del psicoanálisis, que también se extiende con verbos como paranoiquearse o con palabras como psicopatear, por ejemplo, bueno, tiene que ver con un modo de vivir muy loco, que me parece que fue bien propio de la década del 90 y que coincide con esta debacle del 2001-2002. Entonces, en una época era me gustó, después me impresionó, después me alucinó, para expresar, por ejemplo, una película o la adhesión a un tema musical. Después me dio vuelta. Llegó a me mató, para decir. Y en la misma época que se decía me mató, hubo una devaluación de tres cifras en la economía y se empezó a decir me mató, mató mil. Quiere decir que el lenguaje tuvo que acompañar a la devaluación para que siga teniendo el mismo efecto, con lo cual supuse que estaba enganchado el lenguaje a la economía de algún modo.
Me parece que el lunfardo enriquece todo lo que forma parte del habla cultural de un país, ¿no? Yo no lo veo como una mala influencia. Al contrario, hoy en día diría que hasta el lunfardo es pintoresco, gracioso, y ha incorporado muchos vocablos al uso del idioma español. Mira, hay que sacarse de la cabeza que el lunfardo lo habla nada más que las clases bajas, o que el lunfardo son las malas palabras, o que el lunfardo es hablar al berre. Tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver también con nuestro presente y lo que, digamos, de ahora en más uno va dándole ese significado a las palabras. Lunfardo proviene de lombardo y nosotros decimos que cuando hacemos la traducción de Academia Porteña del Lunfardo, podemos llegar a decir Academia Porteña del Ladrón, porque en lombardo lunfardo es ladrón. No seas sortiva, quédate ahí que volvemos de toque. Como hemos visto, el nacimiento del lunfardo está vinculado a las migraciones europeas, pero también a otras fuentes, como la cultura aborigen, la que estaba desde el origen, negada durante años como parte de nuestra identidad cultural, pero asumida y conservada por el lenguaje popular, en palabras como che, mate o pucho. De esta mezcla nace el argentino. ¿Pero por qué usamos el lunfardo habiendo tantas palabras en el diccionario? Como debe ser cuando se habla de un fenómeno colectivo, son muchas las voces que responden a esta pregunta. Confluyen varias razones en el hecho de que elijamos usar un lunfardismo, ¿no? En principio, una puede ser la situación comunicativa. En determinadas situaciones comunicativas preferimos el lunfardismo por razones de confianza, por razones afectivas, por razones lúdicas, por razones de bardear al otro. También empezar a llevar palabras es como llevar ropa o llevar accesorios, ¿no? Usás una palabra nueva, así canchera, lunfardo, y te gusta usarla y la disfrutás y la probás y la intercambiás, ¿no? Llego de trabajo y hace mucho frío y le digo a mi compañero, me dice, ¿cómo estás hoy? Y no, allá afuera hace mucho frío, hace un tornillo que te mata. Y me dice, no, pero eso es viejo. Está bien, pero a mí me gusta. Sabemos que se dice mujer o chica, pero preferimos decir mina. Sabemos que se dice conquistar, pero preferimos decir levantarnos una mina. No, es un boludo. No existe en otro mundo esa definición perfecta para el tipo que es eso. Nacen porque no existe una palabra equivalente en el idioma español que dé la misma idea. Un caso sería el de puentear, por ejemplo, ¿no? Es algo bien gráfico, pero si yo digo, me puentearon, eso en español es muy difícil de decir de otra manera, ¿no? La expresión estar dibujado. Estoy dibujado. Bueno, sí, yo podría decir soy invisible en español, pero es que no tiene el mismo poder, no tiene la misma potencia. Sale con fritas, sale bien, va como piña. Lo que tiene el lunfardo es que una palabra puede tener varios valores, varios usos al mismo tiempo, y eso es lo que le da la fuerza, porque se puede interpretar como todo eso junto a veces. Mamerto, otra frase de antes, ¿sí? Monono es algo lindo, no sé, las viejas lo usan. Son las palabras que te deschavan la edad, digamos, donde usas determinada palabra y vos decís, no te entienden los jóvenes, ¿no? Es como que marca una época. Si vos decís, che, qué petitero que estás hoy. Y un tipo que te dijo qué petitero estás hoy debe tener arriba de 70 años fácil, ¿viste? El nene bien. Pantalones anchos, corbata finita, fumar importados, pero no civito, era parte del tema de esta, de la sala del caquero. Por el Petit Café, donde se reunían, apareció la palabra petitero, que es clásica de los años 50. Entonces vos fíjate cómo las palabras van reemplazándose, pero las determinadas generaciones que hemos vivido las seguimos usando. Bondi es un portuguesismo que nace con una especie, digamos, de bonos que se hacían para construir los tranvías en Río de Janeiro. Acá en Buenos Aires,
cuando estaban los tranvías, le decíamos a los tranvías el bondi. Pero los tranvías un día desaparecieron de Buenos Aires, allá por la década del 60, fines de los 50. Y se trasladó la palabra bondi, que era tranvía en realidad, al colectivo. Me voy a tomar un bondi. Me parece que lo lindo del lunfardo es que uno ya se olvidó de que algunas palabras son del lunfardo y otras son del habla cotidiana, porque se mezclaron. Creo que también lo que pasa, viste, que el lunfardo también se vuelve tan parte de uno que si yo ahora quiero pensar, uy, ¿qué palabras son lunfardo? Y por ahí el 60% de lo que digo todo el día es lunfardo, pero uno ya no lo divide, ¿no? Plata. Chorro. Pibe. Pibeldo. ¿Garchar es lunfardo? Ponele. Usamos muchas palabras lunfardas sin saberlo. Acaparar, por ejemplo, cuyos orígenes se remontan al Renacimiento italiano. Fórmica, que era una marca, igual que la que después dio lugar a Gillet. La palabra cancha proviene del quichua y papagayo también es una palabra lunfarda. Retrucar viene de la acción de cantar quiero retruco en el truco. Hay muchos nombres de comidas que no sabemos que son lunfardismos, como pancho, bondiola, pelleto, ricota, que en español es requesón, radicheta, y minuta, que viene de la palabra menú, originalmente francesa. Hay infinidad de palabras. Mina, faso, mango, laburo, apolillar, encanar, atorrante, batifondo, mangar, giro, yuta. Todas esas vas al diccionario de la academia ahora y las encontrás con la acepción que cada uno de los que nos está viendo tiene por cierta. Bueno, hay un sentido de las palabras, el sentido de la Real Academia, que es el que queda fijado en los diccionarios, y después está la palabra viva, ¿no? La que usamos todos los días, que va como redefiniéndose y adquiriendo nuevos sentidos según el uso social. Está el lenguaje, la lengua y el habla. O sea, que uno podría decir que habla lo mismo que los españoles. Sí, hablamos el mismo idioma, la misma lengua, pero el habla es totalmente diferente. Si yo voy en Madrid y me encuentro con una amiga y le digo hola Conchita, nadie se da vuelta. Si acá grito hola Conchita, supongo que más de uno se daría vuelta. O sea que el habla es muy diferente. Acá hay una gran renovación del habla. Yo creo que el laboratorio del idioma español se dio principalmente en Argentina. Bueno, lo primero que el lunfardo nos ofrece es un sentimiento de identidad. Es decir, la preferencia por determinados vocablos en el habla de todos los días tiene que ver con sentirnos cómodos. Es decir, el lunfardismo nos acoge en un grupo de pertenencia. En general, todo grupo de amigos produce lenguaje. Todo grupo de amigos que jode produce un lenguaje que no es la lengua oficial y que, por lo tanto, puede ser considerado una especie de lunfardo, ¿no? Una manera de automarginarse, pero en el sentido de formarse sus propios grupos, como hace todo el mundo, en verdad. Qué sé yo, dentro de un mismo grupo de amigas tenés un dialecto que otro grupo de amigas no te va a entender por el hecho de sentirte identificada con tu grupo. Suponiendo que esas comunidades quedaran aisladas de la sociedad y siguieran comunicándose durante un siglo o dos, generaría una lengua completamente distinta, ¿no? Berre es simplemente la palabra revés, puesta al revés. Algunos lo llaman berres en vez de berre. Es simplemente un procedimiento de inversión silábica dentro de las palabras. Yo lo copié a mi papá con palabras como siome, como biorsi. Sopermi. ¿Qué querés, un feca? ¿Cómo lo querés? ¿Con chile? ¿Lo querés con luna diame? Luna diame, media luna. Normalmente todos los estudiosos han dicho, bueno, poniendo la palabra al revés, tengo la misma palabra, con el mismo significado. No siempre, ¿no? En lunfardo, la cheno no es la noche. Es el ambiente de la noche. En lunfardo, la davi no es la vida, es la prostitución. En lunfardo, la germu no es cualquier mujer, es la esposa, es la propia mujer, ¿no? En eso se equivoca Sabina cuando en Dieguitos y Mafaldas canta la germu que me engaña con la luna, hablando de la chica esta que en la cancha de Boca movía la pollerita. No es la germu que me engaña con la luna porque no es tu esposa, ¿no? Ahí está mal usado el lunfardo y ahí se ve claramente que si no sos hablante
te puede costar. Y el ejemplo más palmario de todos, un telo no es cualquier hotel. Me parece que los argentinos inventamos palabras porque, primero, somos de inventar siempre en otras cosas también, no solamente en palabras. Es, generalmente, calculo que está atado a cierta necesidad. Siempre que hay una invención, tiende a venir de una necesidad, ¿no? Y es una manera de diálogo cotidiano y absoluto que sin eso me parece que no seríamos quienes somos, no seríamos argentinos, no, el che boludo, nos conocen por el che boludo. No sé, a un extranjero, ¿cómo le explico? Está re piola, ¿cómo le digo? O expresiones como, no sé, actuales, tomarse el buque, tomarse el palo, tomárselas, la bollada. Porque yo empecé a aprender español en California y allá el acento es mucho más mexicano. Entonces, cuando llegué y escuché, che, viste, yo me quería matar, viste, ese tipo de cosas, casi no entendí. ¿De qué hablan esta gente? La gente cuando viene afuera se sorprende mucho. Te pregunta qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, pues no le puede traducir. La palabra re, como es re gracioso. ¿Qué es eso, ese re? Pero no, al principio no sabía lo que era, solo sabía que fue algo muy, muy argentino. Este pibe que hace esta piba, no, es buena piba, re buena piba. Estudiar el lunfardo es mucho más provechoso para saber quiénes somos que leer 10 libros de sociología argentina, ¿no? Son ventanitas a la sociedad. Y supongo que es así acá y es acá así en cualquier idioma, ¿no? Las palabras, la jerga, te abren puertas que te permiten conocer mucho mejor una sociedad. Esta mezcla de europeos con pueblos originarios que resulta y emerge como el lenguaje argentino, el lenguaje que todos manejamos. Y cuando vos vas justamente a este lunfardo y ves estas palabras que están como mate, ñandú, yacaré, te das cuenta de que todos somos parte de lo mismo, que es de esta hermosa mezcla de raza que somos nosotros. Por más que algunos profesores, algunos colegas míos, profesores de lengua o lingüistas o catedráticos, levanten el dedito y se pongan nerviosos frente al avance del habla, esto es algo que es imposible frenar, ¿no? Es como frenar un dique con maderita balsa o con un cajón de manzanas. Es una cosa absolutamente imposible. Acá hay una historia que tiene que ser contada con orgullo desde la raíz. Y creo que vamos hacia esos horizontes. Si algo queda claro con respecto al lunfardo es que todos participamos de este proceso. Cada uno de nosotros, al hablarlo, vuelve a un lunfardismo legítimo. Y todos podemos crear esa palabra que, poco tiempo después, pase a formar parte del habla cotidiana del porteño y del argentino. Es que el lunfardo habla de quiénes somos, de dónde venimos, deschava nuestra identidad. Estamos hablando de cultura popular, de la posta, viejita.